aprobado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Chipiona y Rocío Carrasco para la apertura del Museo Rocío Jurado. Isabel María Fernández afirma que el pregón del carnaval tendrá lugar en la Plaza de Andalucía para garantizar aforo suficiente. La comparsa de Marcos García y Antonio Pedrosa, El Sueño Gaditano, se estrena esta noche en el Falla. La Hermandad del Pinar homenajeó en su tradicional berza a Pepi Porras Marina, recordando su actuación en la primera edición. El plazo de inscripciones para entrar en la selección de jurados para la cabalgata del carnaval será del 31 de enero al 14 de febrero. El regatista del CANT, Alfredo Gómez, campeón de la Copa de Andalucía en Láser Radial. El joven ciclista chipinero Manuel Rodríguez se impone en la primera prueba del circuito provincial de rally BTT. Deportes y Juventud hacen un balance muy positivo del curso de iniciación al boxeo en el que han participado 24 alumnos. El Ayuntamiento de Chipiona ha dado hoy un paso fundamental para que el Museo de Rocío Jurado sea una realidad próximamente. El Pleno de la Corporación ha aprobado por unanimidad iniciar el expediente para la creación del servicio de Museo Rocío Jurado y aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Chipiona y Rocío Carrasco para la cesión y depósito de los bienes de su propiedad y la creación del referido espacio dedicado a la universal artista chipionera. Dicho convenio será firmado próximamente por el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero Fernández de Retana, y Rocío Carrasco Moedano. Además, el Pleno ha acordado proceder a la creación de una comisión de estudio sobre el establecimiento por parte del Ayuntamiento del Servicio Público del Museo Rocío Jurado. El referido órgano redactará la memoria justificativa relativa a los aspectos sociales, jurídicos, técnicos y financieros. En dicha memoria figurará la forma de gestión. En la comisión de estudio estarán representados todos los partidos de la Corporación Municipal y personal técnico municipal. En la sesión plenaria celebrada en la mañana de hoy también ha sido acordado el inicio de los trámites para solicitar a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía la autorización para la creación del Museo Rocío Jurado. El carnaval que está a punto de arrancar ofrecerá cambios significativos con los que el Ayuntamiento pretende mejorar diferentes aspectos de la fiesta. Uno de sus actos centrales, el pregón, que este año ha sido encomendado al joven coplero Cristóbal Santos Sáenz, dejará su tradicional ubicación de la Plaza Pío XII para celebrarse en la Plaza de Andalucía. La delegada de fiestas ha anunciado en una entrevista en el programa Carnavalísimo de la Radio Televisión Municipal que el cambio no es una cuestión caprichosa, sino que se debe a haber constatado que el espacio habitual en Pío XII se queda pequeño para acoger a todas las personas que vienen acompañando los últimos tiempos a los pregoneros y cuyo deseo es terminar escuchando y viendo el acto. El pregón se celebra este año en Plaza Andalucía y no es una cosa caprichosa, sino bueno, hemos estado viendo año tras otro, aunque es verdad que bueno, que el sitio tradicional que ha albergado el pregón ha sido la Plaza Pío XII, excepto dos excepciones, por propia propuesta o iniciativa del pregonero y pregonera de aquel momento. Pero bueno, nosotros estamos viendo que se nos está quedando el espacio pequeño, que hay muchísima gente que acompaña a los pregoneros o pregoneras en ese pasacalle hasta llegar al sitio donde se hace el pregón y que entendemos que toda esa gente quiere luego oír y ver el pregón y que se les hace muchas veces imposible por la falta de espacio. Entonces entendemos que Plaza Andalucía da lugar a que haya hay un aforo mayor donde bueno, pues van a caber más espectadores y espectadoras a la hora de ver el pregón. El pregón solo ha abandonado hasta ahora en dos ocasiones la Recoleta Plaza Pío XII. Fue los que oficiaron Marcos García y María Regla Rey. El pregón de Cristóbal Santos tendrá lugar el sábado 22 de febrero, lo que supone otra novedad, ya que se adelanta una semana dentro del calendario oficial. El pregonero ya ha anunciado que la temática del mismo es la gran película del carnaval y ha animado a aficionados de todas las edades a acompañarle con disfraces relacionados con el mundo del cine. La representación chipinera en el concurso oficial de agrupaciones del Carnaval Gaditano se reduce en 2020 a la mitad respecto a la edición pasada. No obstante, las coplas de la localidad están presentes en las tablas del Gran Teatro Falla con dos grupos con experiencia acreditada. Tal como hiciera el pasado jueves en la chirigota del Quisqui, hoy martes 28 debutará en el concurso del Coliseo Gaditano la comparsa de Marcos García y Antonio Pedrosa. La veterana formación debutó en el COAC en 2006 con el Aventuras y desde entonces solo ha faltado un año, en 2009 con Los Herederos. El Sueño Gaditano, que es el nombre con el que cantarán sus coplas este año, actuará en el cuarto lugar de la noche, tras la chirigota de Juan Manuel Braza, el Sheriff, que retorna al certamen.
La histórica Berza de la Hermandad de Nuestra Señora de Regla del Pinar ha cumplido 40 años. Lo hizo el pasado sábado en celebración que contó con un emotivo homenaje a Pepi Porras, quien fuera conocida artísticamente como Marina. La hermandad quiso recordar en ello la actuación altruista de la querida cantante chipinera en la edición inaugural del evento hace ya 4 décadas. Marina recibe una fotografía enmarcada de su actuación de aquella primera Berza del año 1980, que tuvo lugar en la Cooperativa Católico Agrícola en la Avenida de Regla. El hermano mayor Juan Carlos Claver rememoró cómo la hermandad pidió a Pepi Porras que actuara en lo que era una modesta fiesta y ella no lo dudó ni un segundo y además lo hizo con todo el equipo que le acompañaba. Marina agradeció el homenaje y manifestó la emoción con la que recibió la noticia. Esto le ha permitido rememorar una época muy bonita y el trato tan magnífico que recibió, señaló la homenajeada. En el acto estuvieron presentes el alcalde de Chipiona, Luis María Parcero, y las tenientes de alcalde, María Naval e Isabel María Fernández. La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento ha informado que aquellas personas que estén interesadas en optar a ser jurado de la cabalgata pueden presentar desde el próximo viernes 31 de enero y hasta el próximo viernes 14 de febrero su solicitud en el Registro General del Ayuntamiento en el edificio municipal de la Plaza Andalucía. Como en años anteriores, se ha dispuesto un impreso para ello junto al cual se debe aportar la información sobre la documentación requerida. Será la propia Delegación de Fiestas junto a la Asociación de Grupos de Cabalgata, GRUCA, la que seleccionen a las 15 personas y a los 3 secretarios que se distribuirán en los 3 jurados que se ubicarán junto al Centro de Salud Tolosa Latour, en las proximidades de la gasolinera de la Avenida de la Diputación y en la Plaza de Abastos. Este año la cabalgata no se celebrará el último domingo de carnaval como era habitual, sino que en esta tendrá lugar el 1 de marzo, penúltimo domingo, y comenzará a las 2:30 de la tarde. La popular fiesta se celebrará este año del 22 de febrero al 8 de marzo. El Club de Actividades Náuticas y Deportivas de Chipiona ha comenzado el año sumando un nuevo éxito. Su regatista Alfredo Gómez Bermudo continúa la racha de 2019 y este fin de semana se ha alzado con la Copa de Andalucía en la modalidad láser radial. La regularidad demostrada por el regatista del CAN Chipiona en las 3 pruebas celebradas en aguas de Málaga le ha servido para auparse lo más alto del podio en esta prueba organizada por el Real Club El Candado. La segunda posición de la clasificación final a solo 1 punto del regatista chipinero fue para el deportista del Real Club Mediterráneo de Málaga, Francisco Pérez. El bronce se iba hasta Sevilla para Carlos Parejo del Club Náutico Sevilla. La promesa local del ciclismo en Chipiona, Manuel Rodríguez, ha comenzado la temporada con éxito. El joven ciclista de solo 13 años, que este año milita en el equipo Academia Moreno Periñán del campeón olímpico en Barcelona 92, ha sido el vencedor en categoría infantil de la primera carrera del circuito de rally BTT de la Diputación de Sevilla, que se disputó en un magnífico trazado de 4 kilómetros del Cuervo. Manuel Rodríguez ya obtuvo un buen resultado en su primera prueba de la temporada, la apertura del circuito de rally de Cádiz en la Sierra San Cristóbal. En la misma finalizó tercero tras tener un accidente cuando marchaba primero. Veinticuatro chipeneros han podido iniciar la práctica del boxeo con un curso gratuito que ha sido ofrecido por las delegaciones municipales de Deporte y Juventud y que se desarrolló la pasada semana en horario de tarde en el pabellón del Colegio Príncipe Felipe. Las clases han sido impartidas por Manuel López González, experto en boxeo y defensa personal. Las áreas que dirigen Laura Román y Rosa Naval han valorado muy positivamente el desarrollo de un curso que ha permitido incluso que se siembre la semilla para la creación del club de boxeo en la localidad, algo que no existe en la actualidad. Desde Deportes también se ha anunciado que se encuentra en estudio la posibilidad de incluir dentro del programa municipal El Movimiento es Vida actividades relacionadas con la defensa personal.